Bueno, y este sábado fue una gran jornada para el cine chileno. Resulta que el director nacional Pablo Larraín ganó el Oso de Plata del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Berlín por su película El Club. Y es por eso que tomamos contacto desde Berlín precisamente con Pablo Larraín, a quien le agradecemos porque sé que está con altas actividades. Pablo, buenas tardes, buenas noches por allá, felicitaciones. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Estamos en una especie como de cóctel que hay posterior, donde están toda la gente que también ganó premios. Estaba Patricio Guzmán acá y estábamos comentando lo maravilloso que es para el cine chileno, el gran año para el cine chileno por todo lo que pasó en este festival. Y nada, muy contento, la verdad. Muchas gracias por el contacto. Esto es algo, Pablo, que en algún minuto ustedes pensaban que podía ocurrir, porque uno va y va sintiendo un poco cuál podría ser la decisión del jurado en cierto sentido. ¿Esto se lo esperaban en algún minuto a medida que se acercaba la hora de la entrega de los premios? La verdad es que no, pero por una razón muy sencilla. Yo tuve la oportunidad de ser el miembro de un jurado en un festival similar en Venecia. Y lo que pasa internamente en un jurado es muy difícil de decir, y al mismo tiempo no necesariamente está en sincronía con lo que dice la prensa. La verdad es que la prensa, desde que la película se estrenó, empezó a candidatearnos con un premio, pero nos teníamos la duda por, como te digo, es no necesariamente hay una sincronía entre la prensa y el jurado, y en algún minuto, nada, te avisan, te llaman y te dicen, mira, hay un premio, tenés que venir, está en la premiación, no te dicen quién lo que es, así que estábamos todos un poco lejos y vinimos... Llegamos justo hoy día y nada, no esperábamos que fuera este premio, que es como el segundo lugar. Así que nada, muy, muy contento, imagínate, está todo el mundo acá súper feliz, excitado y contento también por el equipo. Nosotros somos un equipo que lleva muchos años trabajando en Fábula, la productora que tenemos con mi hermano. Ahí hay un equipo muy muy grande, muy potente, gente muy, muy cercano, y es un premio también para ellos. Entonces... compartir el premio con ellos, con gente que trabaja como en el silencio, que no se sabe quiénes son, pero que son muy importantes para nuestra cinematografía, y desde luego muy responsables de este premio también. Y Pablo, bueno, en este momento están en el cóctel, esto recién lo están digiriendo, pero a priori, ¿eh? Si nos pudiese adelantar, ¿qué significa para ustedes este premio en términos futuros? ¿Qué puertas se les pueden abrir? ¿Cómo pueden empezar a meter esta película, El Club, en los distintos países? ¿Cómo se viene el futuro? Bueno, eso no lo sé ahora, pero lo que sí, lo que puedo imaginar y no sé, lograr de alguna manera, es que ayuda, por supuesto, a que la película sea más conocida, y eso por lo tanto implica que haya más países interesados en distribuirla, y por lo tanto la película crece, ¿no?, a nivel internacional, y eso es una gran noticia. No sé, nosotros hemos hecho películas que han logrado más o menos distribución, y al final lo que nos convoca y lo que uno quiere cuando hace una película es que se vea. Nosotros no tenemos esa tendencia a querer meter las películas en el closet y hacerlas y guardarlas. Queremos que las películas se vean y circulen, y un premio de esta naturaleza, por supuesto, que ayuda a que la película circule por el mundo, literalmente. Ya antes del premio habíamos cerrado unos 30 territorios, unos 30 países que son los más importantes, o los más grandes, o los países que más ven cine, digamos, si quieres ponerlo así. Y yo imagino que ahora, recién hablé con nuestra gente de ventas, vamos a cerrar otros 15, tal vez 20 más, que son países un poco más pequeños desde el punto de vista de distribución de cine internacional, lo que suma un gran número y lo que, por supuesto, es una gran noticia. Y por último, Pablo, pues sé que está ahí con el tiempo justo, tienes que ir ahí a hacer varias otras cosas a raíz de esto. Pero por último, ustedes tocan un tema importante, este grupo de curas que tienen un pasado oscuro, que son expulsados ahí de a una casa de oración y penitencia, sale de denuncia, mecanismos de encubrimiento de los curas pedófilos. Hay un tema en la película El Club que es importante y súper actual, y lo que está viviendo la Iglesia Católica. ¿Eso ustedes lo han sentido en términos de comentarios de la gente que ha visto la película o ha sido parte también de lo que ustedes esperaban? Por supuesto, porque la Iglesia es muy importante no solo en Chile y en Latinoamérica, sino en Occidente. Y por lo tanto... La verdad es que en la película lo que pasó es que conectó con mucha gente que no necesariamente está cercana a la realidad de Latinoamérica o a la de Chile. Y eso es muy bonito porque finalmente se trata de un trabajo que tiene un carácter y un destino universal, y cuesta en hacerlo, nos ha costado, nos hemos equivocado mucho. La verdad es que hemos hecho muchas películas que no lo logran, incluso lo que he hecho yo,
y a ver si funciona, y cuando funciona es fascinante porque también pensamos en eso, pensamos en cómo hacer cine que logre conectar con otras audiencias, que logre ser entendido con gente que no necesariamente es chilena o latinoamericana. Y esta película hizo eso desde un lugar muy potente, desde nuestra idiosincrasia, con nuestro imaginario, con nuestros actores, con nuestros escritores, con nuestra estética, con nuestras playas, con nuestras casas, con nuestras ropas, con nuestros cuerpos. Y eso es gratificante porque se puede. Ese es el cuento. Se puede jugar acá, se puede ganar. Y nada, ánimo para seguir haciéndolo. Muchas gracias por el contacto, ¿eh? No, Que muchas estén muy bien. gracias. Y solo preguntarte, Patricio Guzmán, me imagino que estás feliz igual que tú ahí, pues andas por ahí, ¿no? Está aquí Patricio, sí, estamos ahí conversando con gente. Nada, no siente lo que es para mí estar al lado de alguien tan extraordinario, un cineasta, un documentalista tan potente como Patricio, un cineasta clave en la historia del documental mundial. Y para acá, estoy muy contento. Además, se ganó un premio muy especial y muy raro para un documental que es el del guión. Normalmente el guión se da a ficción y ahora el jurado decidió dárselo a un documentalista, lo que me parece una gran idea porque, por supuesto, quien hace un guión, quien hace un documental, también tiene que ser un guión y a veces no se nota, pero es así. Eso, los dejo. Muchas gracias. Buenas No, noches. muchas gracias, que esté muy bien. Ahí estábamos hablando con Pablo Larraín, se entiende, está en una actividad ahí importantísima. Nos habían contado que estaban con el tiempo sumamente justo, porque claro, ganaron estos premios, están siendo solicitados por todos quienes están en ese cóctel en este momento en Berlín, pero queríamos compartir con ustedes ahí también en sus casas, agradecer a Pablo y contarles pues, de este éxito que ha tenido el cine chileno, porque no, Pablo Larraín y Patricio Guzmán, que triunfan ahí en la Berlinale. Y nosotros más adelante le vamos a contar los más detalles de todo esto.